Jackie. Gracias. ¿Estás contento? Este niño lo ha hecho perfectamente. Le damos un regalo. Y este pequeño también. Muy perfecto. ¿Quién quiere un premio? Regalo. Con este niño. Y este pequeño toma su regalo. Señora, circulito en su cuarto. Ah, está en su cuarto. Claro. Gracias. ¿De qué? Corazón. ¿Por qué no estás en la fiesta? Me sentía mal. Pero ya se me está pasando. Es lógico, estás en quimioterapia. Uy, Jackie, eso ya acabó hace 3 semanas. Y hasta pensé que no ibas a venir. Sí, es que no me había podido escapar. ¿Cómo crees que iba a faltar hoy? Qué bueno que te pudiste escapar. Porque te hice un regalo. Es como yo. Bueno, ahora que ya esté bien. Ay, Julito, está hermoso. Está igual de bonito que tú, muchas gracias. Ay, espérame. Me voy a tener que ir, pero te prometo que voy a venir lo más pronto posible. ¿Tú de compras? ¿Y las bolsas? En un minuto estoy lista. Ah, me encanta ese perfume. Vamos a llegar tarde y no va a ser por mi culpa. Sabes que me encantan las mariposas. Sí, sí, sí. Espero que no te haya costado mucho, Samuel, porque yo no... Vengo en son de paz, ¿sí? Sí, mi amor, yo sé que hemos tenido nuestra mala racha, pero creo que si los dos ponemos de nuestra parte... Mira, lo que estoy tratando de decir es que prometo estar más tiempo contigo, ¿sí? Sin pleitos y sin viajes y sin nada. ¿Lo prometes? Por lo que más quiero. Oye, mi amor, hoy vamos a divertirnos, ¿eh? No hay que hablar de hospitales, ni de niños enfermos, ni nada de eso. Samuel, hace mucho tiempo que yo no... A ver, mi amor, hoy es esta noche, ¿sí? Te espero en el coche. Apúrate. ¡Hey! ¡Hola! ¡Hola! Te ves hermosa. ¿Cómo estás? Muy bien, suertudote. Ah, sí, me saqué la lotería. ¿Qué, entramos? Sí, vamos. Pensé que ya no llegaba. Yo sudando. Mi secretaria no tenía de dónde esconderse. Por fin llega la secretaria de David. Ya corriendo, todos esperando. Momento de tensión, pero no tienes idea de qué. Te he dicho que te amo. No que yo recuerde. Ah, no. Pues, no. Te amo. Oye, mi amor, está ahí José Heredia. ¿Te acuerdas que te conté? Ay, no, mi amor. Mi amor, no me tardo nada. Sí, ahorita regreso. Me lo prometes. Por supuesto que te lo prometo. Flaco, tráele un vinito, sí, por favor, ahorita vengo.
Tequi, ¿estás? Hola. ¿Ven con nosotros? No, ahorita los alcanzo. Ay, ya bájale, flaca. Trata de pasártela bien. Es que siempre es lo mismo. Cada vez que toma se desaparece. Ay, bueno, déjalo. Ya sabes que es muy fiestero. Según él, hoy era nuestra noche. Bueno, si me busca, estoy en la terraza, ¿eh? Oye, si te pregunta algo, le dices que hoy fuimos de compras. ¿Ok? ¿Y andábamos en? En el hospital, pero ya sabes que le choca. Pues de tanto esconderte, no te vayas a desaparecer. Se me hace que hoy no coge tu amigo. Y de seguir así tendrá que convertirse en monje budista. Yo no sé por qué se enamoraron, son tan distintos. Yo creo que en el fondo se quieren. Cálmate, ¿qué? Samuel, no podemos seguir así. Mi amor, no es para tanto, de verdad no entiendo cuál es el problema. Vivimos en mundos muy distintos y tú quieres fingir que no pasa nada. No, Jackie, la que vive en un mundo distinto eres tú. Te la pasas hablando de tus niños todo el día. Y tú me dejas siempre sola, hasta cuando iba a ser nuestra gran noche. Déjame te explico una cosa. Hay dos tipos de personas en este mundo, los que están arriba y los que no. Y si me mato trabajando es para que tengas y te sobre para que le regales a tus niños. Si tú te matas trabajando es para ti y para tus lujos. Y si no te habías dado cuenta, es por tu culpa que yo ya no los veo. Ay, por favor, ya no los veo. A mí no me mientes. Tú y yo sabemos que los viste hoy. ¿A quién estás tratando de engañar? Bueno, ok, sí, sí los vi. Pero porque un niño enfermo es mucho más importante que todas tus fiestas. Ay, yo no entiendo. Si somos tan distintos, entonces que cada quien haga su vida y ya. ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo? ¿Quieres que nos separemos? ¿Eh? Contéstame, Jackie. ¿Eso es lo que quieres? ¿Quieres que nos separemos? Gracias. ¿Cómo te sientes? Samuel. Samuel está bien. Solo falta que despierte. El doctor dice que está fuera de peligro. Descansa. El coma es un misterio. No se sabe cuándo pueda despertar el paciente. Y las secuelas que presente dependen del tiempo que permanezca en coma. ¿Secuelas, pero cuáles? Es probable que cuando Samuel despierte, presente un cuadro de aflicción en la memoria, en el habla, en el caminar. Pero mi hijo, ¿cuándo va a despertar? Puede ser cualquier día. Pero deben de saberlo. Existe la posibilidad de que permanezca así indefinidamente. Entre más tiempo pase, se reducen las posibilidades. Por ello es importante que lo estimulemos con caricias y con voces familiares. Con terapia, con ejercicios. Mi amor, despierta. Levántate. Tienes que levantarte. Tú me prometiste que las cosas iban a mejorar y me lo tienes que cumplir, Samuel. ¡Despiértate, Samuel! Yo sé que sentirme culpable no resuelve nada, pero ¿qué hago? Jackie, siempre ha sido fuerte apoyando a los demás.
para ayudar a Samuel, primero debes estar bien tú. Es que tengo miedo, papá. Chiquita, aunque esté lejos, sabes que te apoyo en todo. No estás sola. Ahora descansa, por favor. Sí. Adiós, pa. Ya se les va a mostrar. Okay, hace falta tomarle la presión y a más 12 centímetros. Ok. Sí, okay. Adiós, doctor. Señora, que descanse. Mira, te compré flores. Se ve tan distinta a la casa. Flaca, lo sé. Ay, Lisa. Es que me siento tan rara. Hay cosas que no sabemos por qué suceden. Hay cosas que no deberían de suceder. Tienes que descansar, ¿sí? Ojalá pudiera. Me tengo que ir. Llamó la mamá de Julito, creo que del hospital. Dejó su número. No puedo con todo. Cuídate, por favor. ¿Eh? Si necesitas algo, me llamas, ¿ok? Gracias por todo. Hey, de nada. Descansa. Mi amor, no dejo de pensar en los pleitos. Me siento muy mal. Ojalá pudiera regresar el tiempo y borrarlo todo. Pero yo sé que pronto vas a estar muy bien. Empecé a caminar hacia la tienda de música clásica, casi a cámara lenta. De repente... Bueno.
Nada, Lisa, todo igual. Sí, yo también las extraño. Yo sé que ya pasaron meses, pero es que no tengo ánimo. Está bien. Nos vemos mañana. Hola. ¿Cómo estás? Hey, qué bueno que veniste. Tenía tantas ganas de verte. Te ves súper bien, ¿eh? Buenas noches. ¿Desean ordenar? Sí, por favor. Para mí una corona, pero light, ¿sí? Y me puede traer una ensalada de atún con cebollita picada, sin mayonesa. Bueno, si tiene mayonesa light, sí, póngale. Si no, con un limoncito está. Ay, es increíble. La gente no cambia, ¿eh? ¿Qué lo dices por mí? ¿Tú qué crees? Revuelves tanto las cosas que hasta confundes a los meseros. ¿Verdad, joven? Bueno, es que tú no te cuidas, pero a mí sí me gusta estar bien. Ay, ustedes dos nunca van a cambiar. Ay, perdón, flaca, pero es que Sandra no me deja ordenar a gusto. Ay, por Dios, ordena, ordena. Ok, sí me entendió, ¿verdad? Todo light. Gracias. Oye, flaca, ¿y cuándo piensas hacer tu vida? No sé, hacer lo que quieras. Ir con los niños al hospital, hacer algo. Así como estás, no le vas a ayudar a nadie. Lisa, por Dios. Bueno, lo digo por los niños. Por supuesto, también por ti. Te vas a sentir mucho mejor, de verdad. Ay, güera, es que Sandra tiene razón. En este momento ni siquiera puedo pensar en eso. Bueno, no es ahorita, ahorita. Lo puedes decidir en lo que terminamos de cenar. Hola. Hola. Quizás ya la conozcan porque hace tiempo venía de vez en cuando, pero desde hoy ya aquí se integra con nosotros. ¡Ay, qué bueno! Bienvenida. Mónica, Andrea, Mauro. Mucho gusto. Bienvenida. Oye, si necesitas algo, nada más dime. Ah, gracias. ¡Jackie! Ay, Julito, ¿cómo has crecido? Híjole, pasó un montón de tiempo. Ya me había dado de alta, pero volví a regresar. Vamos a echarle muchas ganas juntos, ¿sí? ¿Te molesta si te acompañamos? Ah. No, al contrario, siéntense. ¿Y cómo va tu primer día? Bien. Me siento rara, pero estoy muy emocionada. En unos días hasta te quitas los zapatos. ¿Y por qué ahora decidiste dedicarte de tiempo completo? Bueno, siempre había querido hacerlo, pero no podía. ¿Por? No son demasiadas preguntas para el primer día. Sí, tienes razón. Mi afán de conocimiento me sobrepasa. No, no te preocupes. A mí también me encanta el chisme. Pues son gente muy pobre. La familia del niño ya no tiene dinero ni para el cambio. ¿De veras? Yo estoy tratando de conseguir apoyo económico. Porque si el niño no está con su mamá, entonces se deprime y es muy difícil que se recupere. Ay, qué grueso. Pues sí. Bueno, grueso lo que me pasó ayer. Hay una niñita, Marisa, súper chiquita, que tiene 2 años. Y ya le van a hacer trasplante de médula. ¿Quieren un refresco o algo de tomar? Un jugo, de lo que haya, porfa. Flaca, pues es que no todos tenemos estómago para escuchar tus historias. Yo aguanto, pero me cae que no es fácil. Pues esa es la realidad, Lisa. Sí, pero la mayoría no tenemos el valor de enfrentarla. Tú, si no te acercas al dolor ajeno, te sientes fatal. Los demás preferimos ni siquiera enterarnos. No más hay agua. ¿La quieres light? ¿Hay agua light? Hola, Sofía. ¿Cómo estás? Bien. Mucho gusto. Yo soy Jackie. Yo soy Julio. Ah, sí, Julio. Mucho gusto. ¿Tienes novio? No, por si te interesa. ¿Pero tú cuántos años tienes? 11. Ah, no. Yo creo que yo ya estoy muy grande para ti. Para esas cosas no hay edades. A mí me parece que tú harías mejor pareja con Sofía.
La deberías de invitar a un concierto de rock. Úchala. Eso sí que no se va a poder. ¿Por qué? Es que no me gusta su peinado. Ay, amor, no sabes todo lo que pasé con los niños hoy. Yo creo que sin ellos ya me hubiera vuelto loca. Ellos me han ayudado a tener esperanza. Y creo que ya sé por qué te molestaba cuando hablaba de ellos. No querías escuchar sus problemas para que no sufrieras tú también. Mira, te voy a enseñar lo que te hicimos hoy en el hospital. ¿Qué tengo que hacer para que despiertes? Ya pasó mucho tiempo. Tengo una sorpresa. Te voy a contar una historia de amor. ¿Te acuerdas? Desde hace rato tiene los ojos encima. Sí. Estás tratando de generar. Pero aquí andas lobo. Sí, sí. Estoy diciendo lobo, ahorita te estaba viendo. Estas son unas indiscretas. No. ¡Ay, una foto! ¡Vas a poner la foto! ¡Venga! A ver, whisky. ¡Whisky! Ay, Sorba. Te enojaste muchísimo cuando se lo regalé a ese niño. Y en esta... En esta sí me ganaste. Fue muy romántico. Buenos días, señora. Carlos. ¿Cuánto tiempo sin verla? Sí, lo sé. Aquí está su mesa de siempre. Gracias. ¿Les traigo lo de siempre? Carlos, puedes quitar el lugar de Samuel. No va a venir. ¿Ustedes qué traen? Cierra los ojos. Ya puedes ver. ¿Es para mí? Feliz cumpleaños, Jackie. Ay, feliz Sofía. Cumpleaños. Ay, feliz muchas cumpleaños. Gracias. Y felicidades, ¿es tu cumpleaños? Sí. Oye, ¿qué vas a hacer? Te invito a cenar. Bueno, te invitamos. No, muchas gracias, pero de verdad no puedo.
Pablo y Manuel, nos vamos de fiesta. Ah, yo creo que paso. Hey, ¿cómo que paso? Pero si eres la festejada. Sí, pero ustedes traen pareja. Ándale, vamos. Bueno, no le hagas caso. Ya ves que para Lisa todo es muy fácil. A ver, tú misma dijiste que parece una viuda del siglo XIX, ¿eh? ¿Lisa, hablas sin filtrar? No, la que hablas sin filtrar eres tú. Así no la ayudas en nada. Ay, bueno, muchas gracias por haber venido, en serio, ¿eh? Oye, y amárrala, no voy a hacerlo de malas. Si pudieras. Te dejo con tu osito para que compartas el pastel y la cama. Chao. Jackie, perdón que te moleste. No, no, no te preocupes. ¿Te dieron unos vales para la comida? No, 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 no es eso. Oye, ¿podrías quedarte al aspirado de médula de Julito? Es que yo no me dejan y bueno, pues me dice que le está doliendo muchísimo. Sí, claro que sí. ¿A qué hora es? A las 8 de la noche. Ay, Beatriz, es que yo por las noches no puedo. De verdad, es que no puedo. Discúlpame. Bueno, pues si no puedes, ni modo. Lo primero es lo primero. ¿Te acuerdas cómo te gustaba este perfume? Sí, acepto. Señor Samuel Muñoz, acepto ser como esposa. ¿La señorita Jacqueline Betancourt? Sí, acepto. No declaro más de mujer. Puede usted declarar la Samuel. Despierta. Samuel, despierta. Samuel, no me puedes hacer esto. ¡Despiértate! Samuel. Samuel.
¿Sucede algo, Jackie? Te ves muy mal. Yo no puedo, Raquel. ¿De veras encontraste algo mucho más grande? Pues para mí sola está perfecto. Ya verás que pronto te va a ir muy bien. Ay, Sandra, en lo que yo hago nadie gana mucho, pero yo estoy bien, en serio, no te agobies. Además, este lugar me encantó. Sí, está lindo. ¿Qué es esto? Ay, ¡golosa! Lisa. Dame eso, Lisa. No. Te pasa por chismosa, dámelo. No. Bueno, ya pronto no lo vas a necesitar. Vas a tener a miles de galanes a tus pies. Ay, ¿entonces me lo regalas? ¿Para qué lo quieres? ¿Que no estás saliendo con Pablo? No sé qué. Ay, bueno, sí, pero a este le duran más las pilas. Sandra, ¿me lo das? ¿Qué te pasa, Beatriz? Es que la doctora Elena dice que no salieron nada bien los análisis de mi hijo y que tiene el hongo dorado. ¿Y qué es eso? La doctora no tiene la paciencia para explicarnos. Sí. Lo único que entendí fue que el hospital no da el medicamento porque es muy caro. Yo no tengo el dinero para pagar. Ay, Beatriz. No, yo sé. Quédate tranquila. Sí, yo voy a hablar con ella, pero me tienes que prometer que hasta que no sepamos qué va a suceder con Julito no vas a llorar, ¿sí? Por favor. Todo va a estar bien. No llores. Gracias. Comentó la mamá de Julito que le habían hecho unos análisis y que algo andaba mal. Por la quimio se le bajaron las defensas y se contagió de estafilococo aureo. ¿Pero cómo? Si se ve muy bien. Y por dentro está mal. Se necesitan años de estudio para entender eso. Claro, no, yo no estoy dudando de tu capacidad. Solo quiero ayudar. Pues, si pudieras conseguir dinero, las medicinas más efectivas no las proporciona el hospital. Un tratamiento de 10 ampolletas cuesta 20,000 pesos y se necesitan 6 tratamientos. Julio no es el único enfermo. No, bueno, yo sé. Déjame ver qué es lo que puedo hacer, ¿sí? Cobran, ya lo leí todo. Jackie, ¿cómo? No te vi. No, no, yo tampoco. Es que estaba entretenida. Ah, mira nada más. Escogimos el mismo. ¿Viene de ti? Ay, yo pensé que era muy de mujeres. Ay, perdón. Dije una tontería. Oye, ¿me estarás pensando que...? ¿Qué? Pues siempre que yo soy... Ah, no. No, no, no. Yo no quise decir eso. Mira, mejor te invito a un café. A ver si así te convenzo de que no. Y si no, pues ya, tendré que recurrir a la práctica. No te rindas. Aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre y retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso. Continuar el viaje, perseguir tus sueños. Les traje una película increíble. ¿Quieren verla? ¿Qué les pasa? Nos castigaron sin ver la tele. Mira, es la segunda vez que... Elena. ¿Cómo pudiste castigar a los niños por una broma? Son niños. Necesitan disciplina. Necesitan olvidarse que están en un hospital
Tú misma dijiste que Julito estaba muy delicado. ¿Por qué no te calmas un poco? Tú tampoco entiendes. Si los niños están contentos, mejoran. ¿Qué es lo que quieren? ¿Fregarles más la vida o qué? ¿Continuamos? Escúchenme bien. Por traviesos van a tener que ver una película horrible. ¡Sí! ¡Ese es mi Jackie! ¿Israel puede? Va, apúrate. Ayúdame. Te ves guapísima con ese peinado. Bueno, combinaría mejor con una sonrisa. ¿Qué puedo hacer para que no estés así? ¿Te puedo hacer una pasta a la Benedetti? Te estoy invitando a cenar. Por supuesto que no. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Te ves guapísima. Pasa. ¿Te gusta? Me encantaría tener una casa así. Ven, te enseño. A ver, esto es árnica, es desinflamatorio y analgésico. La hierbabuena. Cada una tiene su razón de ser y dicen que cuando escoges una nazar es la que necesitas. A ver, escoge una. Dale. Esta. Esa. ¿Segura? ¿Segura? Es la flor de la pasión. Bueno, así le dicen, se llama pasiflora. Sirve para calmar los nervios. Oye, qué rico huele la cena. ¿Tú la hiciste, ¿Y qué tienes? Es que estoy pensando en Julito. Elena me dijo que se contagió de algo, de un hongo. Estafilococo aureo. Hay algo en ella que no me gusta. Trata a las mamás y a los niños como si fueran objetos, no sé. Mira, no es bueno involucrarse emocionalmente con los pacientes. Se pierde objetividad. Es más fácil equivocarse. Lo que a mí me preocupa... Sí, es Julito. Voy a ver su expediente, ¿sí? Y te prometo que le echo la mano. Es hipnotizante, ¿no? Observar el fuego es como meditar. Te desnuda el alma. ¿También meditas? Sí, me gusta. Ay, no, a mí ya no me sirvas más, ya tomé demasiado. Tengo miedo. Thank you.
¿Cómo están? Doctor. Sigan con el mismo antibiótico cada 12 horas, nada más. Ya, Julio, ya pasó la crisis. Sí, pero ¿cuántas más va a resistir? ¿Cómo pudiste robarte el expediente? Te puedes meter en problemas. Perdón, pero estoy segura que aquí hay algo raro. El diagnóstico es correcto. Después de todo lo que ha sufrido... No. Nada más piensa. No, que... Mauro, ¿dónde voy a conseguir las medicinas? No, cálmate. No, cálmate, ¿qué? Además, tú no sabes, pero Elena hizo un aspirado de médula sin anestesia. Me lo dijo la mamá de Julito. Mi amor, no podemos resolverle la vida a todos. Ojalá su familia consiga el dinero. Y eso de la anestesia nada más no te lo puedo creer. Y piensa, Elena es la jefa. Te peleas con ella, no puedes ayudar a Julito. Conseguí para 5 tratamientos, no pude para más. Sabes que recibir donaciones así está prohibido. ¿Nos pueden despedir? Elena, yo sé, pero Julito está muy mal. No podemos esperar. Lo vamos a hacer por la urgencia, pero por favor no lo comentes con nadie. No, no te preocupes. Sí, te lo agradezco mucho, en serio. ¿Tú por qué estás tan contenta? No sé, me siento como nueva. Lo único que te puedo decir es que hoy hice algo muy bueno con lo poco que tengo y es maravilloso. Y tú estás media loca, ¿eh? Tengo una amiga psiquiatra muy buena, igualito, no sé. ¿Sí? Jackie, por fin Samuel despertó, pero no recuerda nada. ¿Cómo que no recuerda? Tiene amnesia, pero despertar después de tanto tiempo es un milagro, tienes que verlo. Jackie, ¿me oyes? Jackie, ¿estás ahí? No puedo. ¿Cómo que no puedes? ¿No quieres verlo? Es que lo nuestro no funcionó. Él odia mi trabajo. No, no. Cálmate, Jackie. No puedo calmarme, Raquel. Jackie, escúchame. Estás confundida. No estoy confundida. No puedo. Claro que puedes. Tranquilízate. No. Mira, Samuel por ahora no te recuerda. Pues mejor así que no me recuerde. No le voy a decir nada de ti. Pero tarde o temprano va a tener que...
notaba esta corbata, ¿eh? Ya te acostumbrarás. Pues sí, eso dice el doctor, pero... Ay, no sé, es muy raro, digo, no... No sé ni siquiera si era feliz. Claro que estabas bien. Y nada más mira tu oficina. No siento nada, ¿eh? ¿Qué es una oficina? ¿Qué querías sentir? Pues no sé, digo, algo. Mira, aquí nos vemos contentos. Fue cuando nos graduamos. ¿No te acuerdas? Después de años de sudor y lágrimas, por fin éramos libres. Adiós, exámenes. Habíamos triunfado. Ay, ya ves tú todo emocionado y yo no siento nada. Hasta que no recupere mis sentimientos, no voy a ser el mismo de antes. Nunca lo había pensado así. David, desperté a medias. Yo lo sé. Pero créeme que te necesitamos, ¿no? ¿Cuándo regresas? Ay, mira, vas a tener que dar un par de semanas. Voy a viajar a ver a mis tíos. El doctor dice que eso puede ayudarme mucho. ¿Estás escondiendo? Ay, no, para nada. ¿Cómo creen? Pero si ven a un hombre muy elegante, me avisan, ¿sí? Me cierras un ojo. Jackie. No es bueno esconderse de nadie. Ella es Jackie, una de nuestras voluntarias. Buenas tardes. ¿Continuamos? ¿Te lavaste bien las orejas? Sí, me lavé bien las orejas y los dientes. ¿Por qué no, Mauro? No, qué bonita pregunta. A tomar una foto. A ver, bueno, todos, foto. Sandra, foto. Venga, una, dos. ¡Whisky! Ahorita vengo, ¿eh? Sí, pero ve la cara que... Placa, ¿te sientes bien? Ay, güey, saliste como pedo. Mauro se quedó helado. Ay, ¿tienes? No sé. Desde que me dijeron que Samuel despertó, te juro que siento que lo veo por todos lados. Ay, placa. Mira, con accidente o no, de todas maneras se hubieran separado. Pues sí. Es que... Imagínate que me lo encuentro. Yo no tengo valor para enfrentarlo. Y por el otro lado, pues, me muero de ganas de saber cómo está. Está muy bien. Te aseguro que ni siquiera se acuerda de ti. Ay, bueno, fue mal chiste. Ay, ya relájate. ¿Por qué no vas a ver a tu papá? Te va a hacer muy bien. ¿Cómo estás, corazón? Mejor. Si fueras tú la doctora, estaría perfecto. Bueno, eso se puede arreglar. Yo puedo ser la doctora, ¿va? Y ya la enfermera. Va. Vamos a ver cómo está nuestro paciente. A ver. ¿Ya te pusieron las 5 primeras inyecciones de 10? ¿Cuáles 10, doctora? Si ya acabé mi tratamiento. Sí, doctora. Ayer fue la última inyección. ¿Pasa algo, doctora? No. Mónica, ¿por qué dice aquí que ya terminó el tratamiento si solamente le han puesto 5 ampolletas? Bueno, el tratamiento es de 5. Siempre ha sido así. Uy, qué doctora tan distraída. No vaya usted a matar a un niño, ¿eh? Modificar un expediente para que despidan a la doctora, pues, no está muy bien que digamos. Y mira que no soy quien para decírtelo. Ay, pues a mí me vale con tal de que ya no joda a nadie. Seguro de haber montones de pendejas a las que les robó igual que yo. Bueno, ¿y eso de que no le pone anestesia a los niños? ¿Qué ganaría? Pues vende la anestesia por fuera, Lisa. Oye, usan jeringas como para caballo. ¿Te imaginas lo que duelen? Ay, yo le parto su madre. Pero tú no sabes nada de esto. Si te sale mal, se te puede poner todo en contra. Ay, nadie se va a dar cuenta. Cuando la despidan, yo voy a estar volando.
Perdón, es que pensé que algo estaba pasando afuera. No quise asustarte. Yo soy Samuel. Es que tuve un accidente, pero ya pronto voy a estar mejor. Yo soy Jacqueline. ¿Estás buscando algo, Jacqueline? Sí, mi libro. ¿A cuál este? Sí, gracias. Ya sé qué tienes. Te da miedo volar, ¿verdad? Mira, no te preocupes. Lo que tienes que hacer es que cuando estemos a punto de despegar, lo que haces es que me agarras de la mano fuerte. Te aprieta, pero agárrame fuerte. Perdón. ¿Y de qué se trata tu libro, Jacqueline? Jacqueline, ¿de qué se trata tu libro? De cosas que no creo que te gusten. ¿Cómo puedes decir eso si ni siquiera me conoces? Bueno, se trata de los sentimientos, de cómo pueden cambiar nuestras vidas. ¿Ah, sí, sentimientos? Suena interesante. ¿A ti te gustan esos temas? Pues no sé, digo, nunca he conocido a nadie que haya leído algo así. Pero digo, suena diferente. ¿Nunca has conocido a alguien que lea algo así? Amor, escucha esto. No, mi amor, estamos de vacaciones, ¿sí? Digo, perdón, pero yo vengo a descansar de todo. Y todo incluye poetas y filósofos. Te traje la mejor receta para los nervios. Oye, ¿a qué te dedicas, eh? Trabajo en un hospital social apoyando a niños con cáncer y a sus familias. Suena grueso. ¿Y no es muy difícil? Al principio, pero después te das cuenta que lo difícil sería no hacer nada. Pues sí. Digo, yo la verdad es que no creo que podría. A mí eso me da como cosa. Pero digo, bueno, salud por ti, ¿eh? Nada más faltaba que a estas horas, ¿eh? Te puso muy grave un niño, mi amor. Sí, pero habíamos quedado que nada más ibas a ir de vez en cuando. ¿Qué necesidad tienes, eh? Ellos son los que me necesitan. Y ayudar debería de ser obligación de todos. Sí, bueno, apaga la luz cuando te vayas. ¿Te pasa algo? Estás como en las nubes. No, es que estaba pensando nada más que a mi ex no le gustaba mi trabajo. Ah, bueno, pues entonces tu ex no supo valorarte. Porque ayudar a los demás te hace una linda persona. Por dentro también. Ay, aquí estás. Te me desapareciste. Te estaba buscando por todas partes, ¿eh? Es que mi maleta salió muy rápido y entonces ya no te vi. Es que tengo mucho prisa. Ah, pues mira, ahí viene un taxi. A ver, te traigo suerte. Es energía positiva. Me dio mucho gusto conocerte. Ah, pues me gustaría verte otra vez. Por aquí tengo una tarjeta. Mira, ahí está. Llámame, te invito a comer o algo. Dios. Me gusta verte así. Se ve que ya superaste lo de Samuel. Ay, pa, qué tonta, se me estaba olvidando. Espérame. Te lo escogimos entre Mauro y yo. Gracias, corazón. Conoces mis gustos. ¿Y cómo vas con él? Bien, muy bien. Te va a gustar mucho cuando lo conozcas. Sí, me dijiste. ¿No piensas casarte? Me encantaría tener un nieto. Ay, papá, a mí también, pero yo creo que Mauro todavía no está listo. Lo importante es que seas feliz. Oye, papá, ¿tú crees que la gente puede cambiar? ¿Y eso qué viene? ¿Lo dices por Mauro? No, en realidad es una tontería. Sí, todo bien. Sí, mi vida le gustó mucho. Después te cuento, es que ya estoy muy cansada. Te mando un beso. Bye.
Hola. Ah, hola. Hola. Ay, ay, perdón. Ay, soy muy torpe, ¿eh? A ver, te ayudo. Ay, no, no te preocupes, está bien. Pedí un vino tinto. Rioja, ¿verdad? ¿Cómo sabes? Intuición. Ay. Qué bueno que viniste. Pensé que no ibas a venir. Ah, pues ya ves que tu intuición es perfecta. Sí. De hecho, cuando primero te conocí, pensé que eras un poco rarita, la verdad, ¿eh? Pero bueno, ya ahorita con el tiempo, no sé, siento... No sé, como si te conociera desde hace mucho tiempo. Pues la que no sabe nada de ti soy yo. Ah, pues yo tampoco. Lo que pasa es que nací dos veces. Tuve un accidente y estuve en coma y cuando desperté no recordaba la mitad de mi vida. Entonces, pues ahorita estoy buscando lo mío, ¿no? Mi pasado. Ha de ser difícil. Pues sí, digo, todavía no me recupero del todo. En ese sentido. Ya pronto voy a ser el mismo de antes, ya verás. Oye, ¿y sientes que cambiaste mucho después de que te despertaste? Pues es que no sé. Digo, cuando le pregunto a la demás gente cómo era antes, siempre me contestan lo mismo. Me dicen que era muy exitoso. Pero pues eso no me dice nada. Mira, aquí entre nos, yo siento que algo andaba mal porque no tenía una novia ni nada. ¿Ah, no? Si alguien me amara, pues habría estado ahí al despertar, ¿no? No, pero, digo, no te pongas así. Velo así. Samuel, tienes que saber algo de mi pasado. Ah, no. No podemos hablar de tu pasado si no hablamos del mío. Más bien, vamos a pedir una carne. Mis tíos dicen que hay unas carnes muy buenas aquí. ¿Compartimos una? No, yo no como carne. ¿También eres protectora de animales? No, pero no me los como. Bueno, está bien, entonces yo tampoco. ¿No me crees? De ahora en adelante, adiós a la carne. No la vuelvo a comer. Pues de verdad tienes que ver a tu amiga. Sí, ya me está esperando. Bueno, pero mañana no me puedes negar aunque sea un café. No, Samuel, es que en serio no puedo. Mi vuelo sale a las 9. ¿Cómo te fue con tu amiga? Bien, nos la pasamos recordando. Qué bien, ¿se divirtieron? Sí. ¿Se puede saber en qué piensas? Nada, en lo mucho que parece haber cambiado. ¿Tu amiga? Sí, papi, mi amiga. Cuídate mucho, papá. Chiquita, la gente no cambia. En esencia somos lo que somos, nada más. Pensaba que era muy aburrido. Ay, otra vez dale con tu ex. Mira, te voy a decir una cosa. Ese tipo era un pendejazo. Digo, perdón que lo diga, pero alguien te lo tiene que decir, ¿eh? ¿Te gusta alguna? ¿Tú cuál crees que me gustaría? Esa. Como siempre, la más cara. ¿Como siempre qué? No, nada. Es que me distraje. Ah, ese es mi vuelo. Ah. Samuel, me tengo. Oye, que ir. ¿Dónde te hablo en la ciudad para que nos veamos? No, digo, es que no puedo, Samuel. Es que no puedo. Ay. No. ¿Estás bien? Ay, sí. Estoy bien. La champaña que celebramos. Déjate platico. Ayer, el director del hospital mandó llamar a Elena. Cuando salió de la oficina estaba furiosa. La están acusando de negligencia médica. ¿Tú no tendrías que ver nada en esto, sí? Claro que no. ¿Cómo crees? ¿Y la despidieron? No, no hay forma de probarle nada. Nada más por cómo trata a los niños, la deberían de haber corrido hace mucho tiempo. Oye, entonces no entiendo qué celebramos. Pues que ya estás de regreso. Para mí, nada más. Te extrañé. Yo también te extrañé, Sam.
¿Qué? Dijiste Samuel. No, yo no dije Samuel. No estoy sordo, dijiste Samuel. Perdón. ¿Es todo lo que se te ocurre decir? A ver, ¿cómo estás, preciosa? Mauro y Jackie se quieren. Mauro y Jackie se quieren. Mauro y Jackie se quieren. Y nadie lo puede negar. Beso. Beso. Perdón. Beso. Jackie, la doctora quiere verte en su oficina. Ah, gracias. Esto es imposible de comprobar. Lo cierto es que tú me engañaste, Elena. Yo no te engañé, Jackie. ¿Mm? Si tienes dudas, solo pregúntame. ¿Qué hiciste con el dinero? Se gastó en medicamentos. Tú sabes que afuera también hay enfermos que necesitan ayuda. Espero que sea verdad. Y que los niños tengan sus medicinas. Bueno. Jacqueline. Jacqueline, soy yo, Samuel. ¿Cómo supiste? En el aeropuerto, cuando se te cayó la bolsa, tomé una de tus tarjetas. No podía dejar de verte. ¿Y las mariposas? Ah, no sé. Digo, lo que pasa es que te me figuras como una mariposa. ¿Te gustan? Espero que no te moleste. No, no. No sé qué decirte. Yo sí. Quiero volverte a ver. No, no puedo. Tengo novio. No te preocupes. No soy celoso. Pues mira, podemos ir a cenar. Entonces, ¿nos vemos a las 7? A ver, espérame un segundo. ¿A qué hora es la junta de mañana? Oye, ¿puede ser mejor a las 8? ¿Eh? Ok, ya está. Perfecto. Ajá. Gracias. Adiós. Oye, sí, aceptó, ¿eh? Y parece adolescente. Es que no recuerdo haberme sentido así nunca. Pues no, seguro que no recuerdas. Oye, ¿por qué no vienes, ¿eh? Para que la conozcas. No, sí, mira, ahí me puedes decir, digo, si tengo los mismos gustos de antes y todo eso. ¿Tú cómo vas a saber? Hola, ya ves, te lo dije. Pronto voy a ser el mismo de siempre. Ah, ya sé qué te pasa. Estás un poco molesta por lo de la tarjeta, ¿verdad? Perdóname, digo, se te cayeron todas las cosas al piso. Tampoco fue mi intención como agarrar nada que fuera tuyo. No, es que no es eso. ¿Entonces qué es? Ay, perdóname, es que te he ocultado algo. Ah, sí, ya sé. Lo de tu novio. Ay, no te preocupes, lo entiendo perfecto. No tienes por qué darme explicación. No, es que no, tampoco es eso. Ay, mira, es que no sé cómo decirte. Mira, Jackie, al que vas a tener que perdonar es a mí. Porque voy a pedir carne. Perdón, la verdad es que lo intenté, pero esto de cambiar no está tan fácil. Ya me estoy muriendo por este ego. Escúchame. Tú no recuerdas, pero nosotros... Mira, mi trabajo es mi vida. Los niños a mí me necesitan, me roban muchísimo tiempo y yo no puedo dejarlos ni a ellos ni a mi novio. ¿Tu novio? Uh-huh. Ay, por favor. Si estuvieras bien con tu novio, pues no estarías aquí conmigo.
Además, te la pasas hablando muchísimo más de tu ex que de tu novio. Él casi ni lo mencionas. Mira, Jackie, lo único que te pido es pues que nos demos una oportunidad. ¿Samuel? David, qué casualidad. Jackie, David, Jackie. Es mi mejor amigo. Ah, mucho gusto, David. ¿Quieres sentarte? No, iba al baño y ahorita regreso. ¿Ah? Saludo bien. ¿Se conocen? No, yo lo confundí con un amigo de la universidad. Me disculpas tantito, voy. Ah, sí. No puedo creer que juegues con Samuel. Te juro que no fue mi intención, es que... Samuel piensa que se topó con la mujer de su vida. Y resulta ser que es la que lo abandonó. Mira, David, yo entiendo tu enojo, pero tú sabes muy bien que yo sería incapaz de lastimarlo, es que... Samuel merece la verdad. Y se la voy a decir. Pero no es el momento, créeme. Te doy un par de días. Se lo digo yo. A ver, cuéntame qué está pasando. ¿A qué te refieres? Tú sabes. Me encontré a Samuel. Perdóname por no habértelo dicho antes. Pero no me reconoció, no se acuerda de nada, ¿eh? Mauro, es que yo tenía mucho miedo de decírtelo. Espero que me entiendas. No te preocupes, no va a pasar nada. ¿En qué lío me fui a meter, Flaca, tienes dos caminos para escoger. Pero para poder tomar la decisión correcta, primero tranquilízate. Hermoso, ¿no? Yo me encargo de los dulces. Mis hermanos nos van a ayudar con las bolsitas. Ah, qué bueno. Yo conseguí los pasteles decorados. Ah, entonces yo traigo los adornos y el show. Oye, Jackie, ¿tienes prisa? No, nada más estoy cansada. Creo que ya acabamos. No se nos olvide tener todo listo para dentro de 2 semanas. Hola. Hola. Se me hizo tarde. Ah, sí. Perdón por el tiradero, es que estoy preparando una fiesta para los niños. En un minuto me cambio. Sí, aquí te espero.
Samuel, déjame explicarte. Lástima que no responda a tus llamadas. Si yo fuera él, tampoco le respondería a alguien que me mintió así. No sé. Pero yo te juro que yo quería decirle la verdad, quería verlo a los ojos. De decirle que pues lo nuestro no funcionó y que no va a poder ser. Y luego Mauro, que ha sido tan bueno conmigo. Yo no puedo estar jugando así con los sentimientos de todo el mundo, ¿no? Y no sé, me hubiera gustado decirle que pues no lo hice por cabrona. Sí. Oye, Elisa, dime algo, ¿no? No, flaca. Oye, por fin estás hablando contigo misma. Ya era hora. Alguien que me ayude, por favor. ¿Qué pasa? Se puso mal por el hongo dorado. ¿Por qué no le dieron la medicina? Esa medicina no la del hospital. Ya se fue al rectal. Rápido, tráelo. Por tu culpa, Sofía, está así. ¿Qué te pasa? Si hubieras comprado las medicinas, esto no estaría pasando. ¿Qué? Tu vida es muy fácil. No entiendes. Fue con el director. ¿Y qué? ¿Que te despidan de dejar a los niños? Yo sí no les estoy pudiendo ayudar en nada. Mi papá está muy grave. ¿Qué querías? ¿Que lo dejara morir? Ese no es un pretexto para que jodas a nadie. ¿Cómo sigue? Igual. Pero al menos se va a poner muy contenta. Es muy bueno poder cumplirle este deseo. Ya llegó. Ya te conté chistes. Hasta te di masaje. ¿Qué tengo que hacer para que estés contenta, eh? ¿Qué pasa afuera? Es que llegó alguien que te va a levantar el ánimo. Vas a ver. Hola, Sofi. Qué bonita eres. Ya veo por qué Julito me estaba dando tanta lata para que viniera a verte. Sabes que me encanta. Te voy a tocar una canción que es muy bonita y espero que te haga sentir mejor. Sentí ayer, aunque afuera vi a lluvia, me dieron ganas de llorar.
canción que me enseñabas. Había olvidado que podía escuchar y ver. Recordé por ti sentir la música. Mi vida ya pasó. No se puede ganar siempre. Que hayan despedido a Elena y a ti no por tu labor con los niños es un triunfo. Y tú te lo mereces. A lo mejor hubiera podido hacer más. No te culpes. De Sofía aprendí que para cambiar las cosas hay que vivir con la verdad. ¿Y cuál es nuestra verdad? Que sigues conmigo porque Samuel desapareció. Yo te dije que fui a verlo para decirle que lo nuestro no puede ser. ¿Cómo estás tan segura? Porque la gente no cambia. Tu explicación es muy simplista. Samuel está ahorita viviendo un mundo color de rosa porque no recuerda nada, pero cuando lo haga, no me va a querer ni a mí ni a mi mundo, como antes. Yo solo quería que me dijeras sin tanto rollo que estás conmigo porque me amas. Es que yo ya no me puedo mentir más. Tú eres como mi espejo, eres lo que siempre he querido ser. ¿Y? Y te quiero. Eres un hombre maravilloso. Pero es que desde que volví a ver a Samuel, yo... Samuel te dejó. Yo sé que él se fue. Pero es que lo que siento por él lo sigo teniendo aquí adentro. Yo lo amo, aunque sepa que esto no es real. Thank you.
Ahí está. Gracias por venir, pero sabe que lo van a ver. Métase ahí, en ese cuarto a la derecha. Vamos a ver qué regalos tiene Santa para ti. Gracias. ¿Ustedes también les hace falta regalos, niño? No, Santa. Ya nos diste regalos. Ahora nos toca a nosotros. Para que no nos olvides. Es como nosotros. Bueno, ahora que ya estemos bien. Gracias. Pasar. Samuel, nunca te quise lastimar. No. Cuando vi estas fotos, un mundo de sentimientos explotó. Fue demasiado, no sabía qué hacer, estaba mareado, estaba confundido. Y poco a poco fui recuperando la memoria. Mis recuerdos. Ya que yo sé que éramos felices, eso no me lo puedes negar, sí. Digo, comencemos de nuevo. Ay, Samuel. Es que somos muy distintos. Pues con más razón, así nos podemos complementar. Tú no soportas mi mundo, ni yo soporto el tuyo. Vamos a acabar igual. Mira, igual y nunca tuve el valor de conocer tu mundo, y tienes razón, ¿sí? Pero yo sé ahora que tú lo que haces es que te enfrentas el dolor y lo conviertes en sonrisas. Y si antes no lo supe valorar, perdóname. Mira, cuando yo estaba en coma, lo único que no se durmió fue mi amor por ti. Puede ser que tengas razón. Puede ser que la gente no cambie, ¿sí? Pero sí crece. Sí mejora. Jackie, es que mira las fotos, ¿sí? No lo puedes negar, éramos felices. Samuel, en las fotos nunca hay malos momentos. Esos viven en la memoria o en el olvido. Pues si algo he aprendido es que sin sentimientos no vale la pena vivir.
Mira, ven. Mira quién está allá. Ven, mi amor. ¿Dónde andaba, eh? Ay, allá con los niños. Ah. Muchas gracias, Andrea. ¿De qué? Mi amor, ¿qué pasó? No soy santa, mamá, soy papá. ¿Cómo estás, mi vida? Bien. Qué bueno. Oye, muchas gracias por venir. Una vez al año. Oye, ¿puedes ir con los niños que están en cama? Claro que sí, pero me llevo a mi guardaespaldas conmigo. Tú vas a protegerles, mi amor. A ver, dame un besito. Un besito aquí. ¿Aquí? ¿Para dónde es, mi amor? Para allá. Ok. Adiós. Adiós. ¿Y aquí? Ay, Juanito. Pensé que no ibas a venir. Ay, ¿cómo crees? Te quedó bien chido. Sofía estará feliz de ver cómo has mejorado tú. Julito, una sola persona no puede cambiar las cosas.